Profesora Marta Escurra, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, querido? Bien, y acompañado por Ernesto Castelote, que son candidatos a legislador y concejal y por Propuesta Ciudadana, que llevan en su boleta a Silvia Lide Pérez, gobernadora, y a Germán Alfaro. Exactamente. ¿Decidiste volver a la política? Decidí volver, sobre todo porque creo. Yo tengo mi propio partido. Sí. Y a ese partido me lo ha ayudado a formar gente que ha estado conmigo durante 19 años, y yo creo que es una obligación moral la que tenía con ellos. Y el segundo objetivo es que quienes me van a acompañar son muy jóvenes. Tengo un candidato, el segundo de mi lista, tiene solo 30 años, Pascual, y el otro tiene 21 años. Es una manera de dar a los jóvenes una participación real e irlo formando para que el día de mañana tomen a la política como una vocación de servicio. ¿Y qué te convenció de la propuesta de Elías de Pérez y Germán Alfaro para decir, bueno, sí, tengo un grupo de chicos, tengo un partido y hoy quiero participar? Yo tengo un partido y, bueno, creo que él tenía una buena relación con Alfaro, una buena relación con Silvia, que también fue alumna. Con la señora de Alfaro, que fue alumna también del San Miguel. O sea, bueno, y me convence la propuesta de ellos y estoy decidida a trabajar. Y tal vez por eso es la incorporación de jóvenes, porque quiero que tengan una vocación real política. Yo quiero hacer una aclaración. Nunca la gente que trabajó conmigo recibió el nombre de puntero. Es, creo que, degradante. Son mis amigos. Y a ellos me debo. Y la aceptación, me imagino, de Marta, la propuesta de Marta, te cayó una sorpresa. ¿Aceptaste de inmediato? ¿Tenías duda de participar? ¿O vos sobre lo que decís, bueno, si queremos cambiar algo hay que participar? Bueno, nosotros con Marta venimos conversando ya hace unos años del tema, porque ella permitió que le demos forma a un espacio nuevo, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos a ver también con un grupo de amigos míos, de gente ligada también un poco a la política, desde cada uno de sus espacios, ¿no? Desde espacios ciudadanos, mejor dicho, fuimos viendo y decimos, la trayectoria de Marta es impecable. Cuando uno se pone a ver que Marta fue ex intendenta, ex legisladora, ex concejal, y si uno se pone a ver cómo es la vida de Marta, uno dice, ¿dónde quedaron esos valores de nuestros dirigentes políticos? Ese es el legado que nosotros queremos llevar, porque no sirve de nada que nosotros en un momento dado hagamos la política que rige hoy en día o que se vive hoy en día. Y estamos hablando de muchas cosas, de muchas cosas. Lo más importante que nosotros decimos en este momento, qué bueno que la tenemos a Marta para que marque el camino este y el camino que queremos seguir. Eso es lo que más nos interesa. Marta, la idea era presentar en sociedad, vamos a seguir conversando y es un gusto verla y que vuelva a participar en política. No, yo para mí, gran agradecimiento a Omar, tenemos un montón de amigos en común y a vos, sobre todo, que me permitan expresar. Para gente de pocos recursos como nosotros, es importante. No, hay un recurso que es invalorable, que es la experiencia. Es la experiencia, la decencia, sobre todo, creo que es lo que más me ayuda. Marta, gracias por estar acá. No, gracias a usted. Ernesto, gracias. Muchísimas gracias.